El día de ayer el gobernador Rubén Costa ha interpuesto una acción popular para poder aperturar el hospital de Montero, dada la necesidad urgente de su apertura para atención al coronavirus. La justicia en este sentido tiene un plazo de 48 horas para sacar una determinación al respecto, para que la vida valga más que la burocracia y el papeleo, que entendemos y sabemos las circunstancias que hasta este momento han impedido la apertura del hospital de Montero, pero también ya no importa. Lo que importa es que se abra, lo fundamental es que podamos atender a la gente. La burocracia y las presuntas irregularidades tienen formas para poderse solucionar y para poder atenderlas debidamente en su momento. Nadie tiene que quedar impune en este sentido, pero a su vez también no podemos esperar hasta que esta enfermedad, este virus nos sobrepase. Por eso urge la apertura del Hospital Montero y el gobernador Rubén Costas ha interpuesto una acción popular para que podamos, a través de la justicia, obligar que el hospital se abra y de esta manera podamos aprovechar las instalaciones, las 200 camas, las unidades de terapia intensiva que gozan este hospital de tercer nivel, y que el gobierno departamental a su vez también ya ha anticipado y tenemos previsto el personal correspondiente para poder ingresar de manera inmediata.